nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche de viento de otoño, les traigo el soplo del Espíritu de Dios. Porque Él me envía como su portavoz y su mensajero. Yo soy el ángel de la custodia del cuerpo eucarístico de Jesús. Soy el celador del ofertorio de todas las almas que se encuentran con Cristo. Los he llamado aquí, a este lugar de Aljustrel, donde habita el ángel de la paz, porque aquí se concentra nuestra presencia. Aquí descendemos y aquí trabajamos por la humanidad. Quisiera que lleve mis palabras al corazón, para que ellas siembren la preciosa luz de la fuente. Hoy les traigo un cáliz vacío, el que no contiene la sangre de Cristo, sino que es el cáliz que está disponible para cada uno de ustedes. Para que Él sea llenado de sus ofertas y de sus ofrecimientos a Dios. A fin de que el pecado del mundo sea aplacado. Se cumpla la misericordia y no la justicia en la humanidad. Este es uno de los tantos cálices que están vacíos sobre el altar. Solo que nuestras manos se cansan de sostenerlos. Porque ha pasado un largo tiempo de espera por el ofrecimiento de los escogidos y de los autoconvocados. ¿Quién verterá sobre ellos sus experiencias de amor, de entrega, de redención y de fe? Para que por nuestras propias manos, de servicio abnegado e incansable, los cálices sean elevados al cielo, en ofrecimiento al Dios Creador, y sean depositados sobre sus 7 altares de luz y de resplandecencia. Él nos envía para intervenir en este mundo de caos y de dolor. Así como el ángel de Portugal lo hizo aquí en Fátima y presentó el cáliz a los pequeños pastores para que bebieran de la sangre y comieran del cuerpo de Cristo. Hoy nosotros, los ángeles de Dios, venimos a buscar el último y definitivo ofrecimiento para reparar las ofensas que recibe el corazón de Dios y para enmendar los horrores sentidos de este mundo por los sagrados corazones de Jesús, de María y de San José. De este ofrecimiento se escribirá el nuevo tiempo y se plasmarán los nuevos acontecimientos, porque el mundo se ha desviado de la justicia y de la paz. Ahora entienden la importancia de esta causa, que no es pasajera, sino perpetua. Algo que solo sus almas pueden comprender y sentir. Por eso que mi voz, que es la voz de Dios, que haga eco en los corazones, abiertos a escuchar el mensaje y a cumplirlo, así como está escrito desde el principio. Mi voz es como un trueno en el espacio. Mi amor es como una lanza que traspasa el corazón espiritual. Dichosos los que cumplen con este pedido. Felices serán en el final de los tiempos, a pesar de los errores del mundo. Porque los que respondan a la petición de Dios serán como candelabros en la absoluta oscuridad planetaria. Y a través de ellos Dios obrará y cumplirá una vez más con su palabra. Yo vengo después del ángel de la justicia y de la esperanza, Efraín él, como el segundo mensajero de Dios enviado al mundo, porque ha llegado la hora de preparar a la superficie para el retorno de Cristo. Y solo los que oren con nosotros sabrán lo que haremos. Dios oculta sus misterios para los soberbios e injustos. Dios revela sus dádivas y las entrega para los puros de corazón. Mi palabra, que es la palabra de Dios, se escribe en este momento en el éter de la tierra. Llamando de los 4 puntos cardinales del planeta a los últimos Cristos. Los que arduamente prepararán su llegada. Este es el mensaje que quiero que guarden en el centro de su ser. Para que resuene y construya las nuevas formas. Las sagradas geometrías de Dios. Que los harán partícipes. Su santa voluntad. Nosotros somos los enviados del Arcángel Gabriel. Así como los santos padres creadores se anunciaron en otros tiempos a la humanidad. A través del pueblo de Israel, así como María Santísima escuchó la voz de los ángeles, así como San José escuchó la voz de los ángeles en sus sueños, así como el propio Cristo fue sostenido y acompañado por el Arcángel Miguel. Así como los patriarcas escucharon la voz de Dios en el desierto. Así como el pueblo de Israel recibió de nuestras manos el maná en el desierto para sobrevivir durante 40 años. Así como los sumos sacerdotes de las tribus de Israel vieron nuestras presencias junto al arca de la Santa Alianza. Este es el llamado del universo angélico y ultraterrestre. Los planos y las conciencias se vuelven a unir a nosotros. Entre el cielo y la tierra, entre la tierra y el cielo. He aquí el cáliz de la reparación de los hijos de Dios. De los que aman el propósito y lo viven, de los que reverencian lo sagrado y lo practican, de los que hacen de su propia vida una oración. En persistencia y fe, hasta algún día alcanzar la meta. Lo que ya está escrito. Las puertas de los agrarios de toda la tierra están abiertas para los que quieran unirse a la divinidad de Cristo y ser uno con Él y uno por Él. para que en la adoración al divino sagrario los graves ultrajes de la guerra, del hambre, de la enfermedad y de la impunidad sean reparados en este tiempo, por las almas tan simplemente venerar el eucarístico cuerpo del Señor en los sagrarios de la tierra. Ahora mi voz se eleva junto a los demás ángeles, así como mis alas me elevan a los cielos, junto a la fraternidad angélica y ultraterrestre. Así como el viento en esta noche sopla sobre ustedes, trayéndoles los aires del nuevo tiempo. De la hora de la convocatoria. En unidad y en fe, el ángel celador del eucarístico cuerpo de Jesús, quien espera con los cálices vacíos por los nuevos ofrecimientos de las almas buenas y escogidas de Dios en toda la tierra. Oremos. Santísimo Dios, fuente de amor, de luz y de vida, recibe nuestros más sinceros ofrecimientos. En gloria a ti, oh glorioso Creador. Amén. A partir de hoy, harán esta oración al final del Santo Rosario, para que, por los ofrecimientos de los hijos de Dios en toda la tierra, descienda la misericordia y no la justicia, y el corazón de Dios sea reparado de las ofensas del mundo, del odio, de la venganza y de la guerra en las naciones, a fin de que la paz del ángel de Portugal se establezca antes de que sea demasiado tarde. Les agradezco por escuchar el mensaje de Dios. Nós precisamos compreender que o processo angélico tem uma lógica diferente do processo humano e mental. O processo angélico sempre tem a ver com o esvaziamento, com o poder criador e com oferta. E quando nós oferecemos algo, humanamente, temos a ilusão de estamos oferecendo algo criado por nós mesmos, que tenha um mérito pessoal. Para a consciência angélica, para efeito desse cálice, com aquilo que a hierarquia necessita contar, a oferta é aquilo que nós somos, em essência, ou aquilo no que nós devemos transformar. Não são bens, não são aspectos humanos, sequer virtudes. E a consciência angélica, também na sua pureza, nos conduz a essa compreensão de uma doação absoluta. Uma doação que não nos diminui, não nos aumenta, não nos torna melhores, apenas consolida e aceita essa oferta como a nossa participação na criação. É importante não projetarmos sobre esses contatos angélicos uma compreensão humana, linear, pessoal, mensurável, porque são todos contatos criadores, renovadores, transcendentes. Seguem uma outra lógica. O que temos que oferecer, então, não deveria ser o nosso aspecto ou aspectos a serem purificados, limpos, transcendidos, mas sim nossos estados internos de ser, que poderão ser recolhidos pelos anjos, e aí sim, seria um serviço para purificar, transcender, curar o planeta e a humanidade. É um tom de mensagem que quebra esse paradigma mental humano de benefício próprio evolutivo e nos coloca numa linha de doação, de oferta, de pureza, de espelhamento. Porque só pode existir na expressão da criação uma única vontade, que é a vontade do Criador. Então, enquanto algo em nós tiver vontade de oferecer, de protagonizar, de prevalecer, de diferenciar, esse é o oposto da lógica angélica, da unidade, da liberação, da pureza. Então que escutemos essa mensagem, como mensagem de quem se esvazia, de quem oferece estados internos, subjetivos, criativos, que não transfere a responsabilidade da própria transformação para algum poder transcendente, mas assim como está, se abre e se esvazia para que esse cálice receba algum tipo de impulso angélico, criador, transcendente, de serviço a Cristo, como foi dito, para a preparação de sua renovada presença nesse mundo.